Porque nosotros no hacemos bailes, no hacemos recitales, hacemos bailes, con lo cual hacemos con pista libre, ¿está claro? Ahí entendí. Contra la tribuna, el show nuestro no nos agrada hacer el show nuestro contra la tribuna, que por otro lado no te da la capacidad de cada tribuna para hacer el show. Si lo hiciéramos adentro del Estadio Kempes, tendríamos que cobrar la entrada carísima. ¿Por qué? Porque el piso, el cover el cover que para cuidar el pasto, el césped, ¿sí? Es carísimo. Ajá. Es carísimo a precios internacionales. Por eso lo puede hacer un show internacional donde se cobran de 600 pesos para arriba la entrada. Nosotros no somos ese tipo de artistas, no hacemos ese tipo de recitales. Nosotros, lo nuestro es popular. Entonces no, la entrada tendría que ser muy cara para hacerlo dentro del Kempes, en el pasto, ¿me explico? Sí. Y no se puede bailar arriba de ese piso especial. No se puede bailar, y nosotros hacemos baile, no hacemos... Claro. Está genial la explicación. ¿Crees que te diga, te soy muy honesto? No lo pensé. Viste que las cosas uno las aprende, va aprendiendo. Sí. Te juro que yo, ayer cuando me dijo eso un oyente, yo le contesté. Y me imagino que lo hicieron en Forja por una cuestión del tiempo. Pero te lo juro por Dios, nunca pensé que tenía esta explicación. Está genial lo que está explicando. Está genial. Yo estuve averiguando durante el año, tuve todo el tiempo el mundo para averiguar, para hacerlo en el lugar más que sea más cómodo que la gente. Pero el hecho de que sea más cómodo, tampoco le puedo decir a la gente, bueno, páguenme ahora una entrada de 400, 500 pesos. Claro. Porque es increíble el costo del piso. Hay muy pocas empresas en el país que lo tienen a ese piso. No es una lona, es como un ladrillo de plástico. Son muy caros, son importados, y hay muy poco, a tal punto de que cuando... No sé en este recital, pero en los anteriores recital de los Rolling Stones lo han traído de Brasil. Estamos hablando de precios de entrada que exceden de lo nuestro. Pero a mí me gusta la explicación. Yo he ido a recitales en el estadio Mario Kempes, como decís vos, y hasta caminar es incómodo. Así que te imaginas bailar... Es incómodo, bailar es imposible, y nosotros, lo nuestro es un show... bailable, sí. Entonces no lo tenemos que hacer en pista libre y ese es el lugar que hemos encontrado. Forja es un lugar gigante, grandísimo. Vamos a hacer dos para que vaya la mayor cantidad de gente que quiera ir, y bueno, ayer es la situación nuestra. Otro oyente me hizo esta observación: Edgar, pero va a haber gente que van a ir los dos días. Bueno, sí, eso es cierto. Sí. Eso es cierto, pero bueno, también Forja no es un lugar chico, digamos. No, es un lugar gigante. 25.000 personas. Claro, es un lugar gigante. Entonces, estamos hablando de mucha gente. Yo entiendo que la gente por ahí piensa que es un baile, pero es un baile gigante. Eso es lo que es Forja. Entonces, Gustavo, acá el la lugar gente, que nos queda mejor. Acá, mientras vamos haciendo la nota, la gente nos está mandando mensajes. Dice, Edgar, sabroso hizo un Mario Kempes y la entrada no era cara y se podía bailarlo más bien. Eso dice un oyente. Sabroso y Pelusa también lo hizo, y hicieron otros recitales. Sí. Pero yo le recuerdo a la gente que lo hicieron mirando la tribuna. Gente en el campo, en la parte donde no se pisa el campo de juego, que creo que entran unas 10.000 personas, 9.000 personas ahí, y después la tribuna. Pero nosotros no quisimos hacer contra la tribuna porque nuestro show no es para verlo sentado. Está genial, no se entendió, no lo expliqué más porque se entendió clarito. La gente va a querer, la gente dice, no, pero tendría que haberlo hecho, oyentes. Sí, yo le entiendo el reclamo de la gente, no es que vivo en una burbuja, pero no. Es lo que expliqué. Está perfecto, listo. El otro tema, pregúntale por qué no hace un Orfeo, lo va a llenar, pero el Orfeo entra menos gente que en Forja. En Orfeo yo hice muchas producciones en Orfeo, sí, con otros artistas, y entran 9.500 personas.
Edgar, ¿por qué no lo hacen en el complejo ferial como hicieron una vez? Es más chico que Forja. O sea, creo que las has pensado a todas antes de tomar la decisión, Gustavo. He tenido mucho tiempo, tuve mucho tiempo, la verdad que tuve mucho tiempo. Dice, cuando Amato hizo Kempes bailaban lo más bien, los fiesteros querían el último baile en la cancha auxiliar del Kempes o un ferial. Bueno. La cancha auxiliar del Kempes no está más. Yo le han construido ahí sobre la cancha auxiliar. A mí me encanta ese lugar. Yo hice dos recitales, en realidad un recital con No te va a gustar y el de la fiesta, el baile de la fiesta, y es un lugar bárbaro, pero no está más. Me explico, le han hecho canchas de fútbol, le han hecho una pileta, no está mal el lugar físico. Está bien. ¿Cómo está la gente con esta cosa de... Se arma una polémica, porque me imagino que esto te debe pasar, lo que pasa acá en la radio, debe pasar en otros medios, debe pasar en el baile, en la calle, que te agarran y te dicen en la calle, che, Gustavo, pero ¿cómo? ¿Te cuestiona la gente o no? ¿Cómo es? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? La gente no quiere que se vaya Cristian. Bueno, está enojada la gente. Yo lo entiendo, pero no, yo le digo a la gente, yo tampoco quiero que se vaya Cristian. Pero es una decisión de vida y lo apoyo y lo entiendo. Si fuera por mí, que se quede cantando hasta los 2000 años, pues sí, por verlo. Pero también está el lado humano, que entonces, bueno, sí, sí. Entonces yo lo entiendo y lo acompaño. Y sigue la gente escribiendo. ¿Por qué no piden prestada la cancha de instituto? Entra más gente que Forja. ¿Es así? La cancha de instituto no entra más gente que en Forja. No tiene... Las comodidades. No, y además no tiene ingresos para el público al campo de juego. ¿Me explico? O sea, no es solamente el lugar físico, sino después también la posibilidad de que pueda entrar y salir la gente. El campo de juego del instituto no está preparado para que el público entre al campo. Escuché cómo escribe la gente, está hermoso. Es negro. Deberían hacerlo al aire libre porque ya se agotaron las entradas y ¿quién dice que las mismas que van un día no van el otro? ¿Que se han agotado las entradas? No. No. Si empezaron ayer a venderse. Ayer al mediodía empezamos a vender. Son de distinto color, distinto todas las entradas. Acá me dice, sea donde sea, ahí estaremos bailando con el loco. Un saludo para todos, mi Villa Libertadora. La cancha de Talleres sí tiene ingresos al campo de juego. Pero es chiquita la cancha de Talleres. Ah, qué sé yo, no sé. Sí, y aparte, estos eventos también al aire libre, es un riesgo muy grande, o sea, ¿o no es sí, así? Sí, bueno, este año ha sido, nosotros ya hemos, la semana pasada tuvimos que levantar un show al aire libre, es complicado el tema del show al aire libre, pero la explicación es lo que primero vine. Sí. Ustedes lo quieren, aparte me parece totalmente lícito, ustedes quieren hacer lo que siempre ha hecho Cristian, el baile, el espíritu del baile no es lo mismo en una cancha, yo entiendo la gente. Los cuarteteros sabemos que el espíritu del baile no es lo igual sentado que parado, no es lo mismo en una tribuna que en un campo, que en una pista. Es que es entendible a la gente, yo también la entiendo a la gente, que la gente no quiere hacer cola para ir al baño, no quiere hacer cola para ir a comprar una bebida, no quiere hacer cola, quiere estar tranquila. Bueno, pero son shows multitudinarios. Claro, donde se hace, donde pasa eso. Es así, bueno, ya está. ¿Y cómo reaccionó la gente que ayer fue el primer día? ¿Tenés noción de eso? Sí, sé que fue mucha gente. ¿A comprar? Fue mucha gente a comprar al mediodía. Yo estoy en Buenos Aires, no, la verdad que no fui a Edén, pero eso me comentaron en Edén. Pero de todos modos estamos hablando de la capacidad es muy grande la de Forja, son dos días, que no cunde el pánico, digamos. Tranquilo, sí, de aquí la gente está enojada porque no quiere que se vaya el loco. Bueno yo le entiendo, pero no, a eso escapa a mí. Claro. sigue la polémica, ¿dónde estaba el escenario de Sabrosa? No es una cuestión de que no se quiere hacer como lo hizo Sabrosa. Porque hubo un recital de Sabrosa donde se hizo porque hubo varios de Sabrosa, creo que hubo dos o tres. Sí. Uno se hizo en todo el campo.
En ese momento el Kempes permitía que, incluso yo le hice la gestión a Sabroso, de que le alquiló José Palazzo, un cover que usaban en el Cosquín Rock, que no es el cover que hoy piden, porque ese cover te lo destruye, le destruye el pasto. Sí. No es el cover que hoy piden. El cover que hoy piden es el que pusieron en el recital de Madonna. Y yo, para pagarlo eso, sacrificar una entrada muy cara para la gente. Que no sí, lo... sí, sí, sí. No, sí. No, no. Aparte, lo que quiere Cristian, que justamente vaya la gente a una entrada, como siempre. ¿Cómo, cómo es el tema de las entradas? Porque no sé, ¿qué precio tienen? Bueno, pusimos las primeras entradas están a 100 pesos, sí. más 5 pesos que es el service charge, que es lo que cobra Eden, digamos, por la venta de entradas. Sí. Y después el valor va a ser 120 pesos. Perfecto. ¿Esos son los dos precios? Esos son los dos precios. Decirle a Gustavo que está a tiempo de convencerlo a Cristian que se quede, Juan. Si pudiera. Viajo, la semana pasada hice 3.000 kilómetros con Cristian y bueno, no. Nunca. No hay caso. Che, Gustavo, y obviamente van a hacer una apuesta especial, imagino que se va a grabar un DVD para que va a quedar para el recuerdo. ¿Qué vamos a grabar un DVD de cada día, o sea, y haríamos un CD DVD doble. Ah, ¿todo esto se va a grabar en vivo? Sí, todo esto se va a grabar en vivo y lo sacaremos, bueno, seguramente, bueno, tomaremos el tiempo para retocarlo bien y lo sacaremos a fin de año, por ahí, un poquito antes. Entonces, y la gente del interior, Gustavo, porque ayer también me transmitieron eso, me dice Edgar, pero ¿cómo va a ser la gente del interior? Porque bueno, claro, y porque va a venir de muy lejos. Bueno, por eso mismo también lo pusimos casi 2 meses antes a la venta de entrada. Claro. Y una más que te hago de curioso, sí. De pregunta tonta. Además, otra cosa, Edgar. Sí. Venimos haciendo despedida y anunciando en cada lugar del interior donde tocamos que es el último baile de Cristian en cada localidad, ¿me explico? Sí. Bueno, yo lo que pude hacer por ese tiempo es darle mayor cantidad de tiempo en la anticipación para vender el show. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que todo el mundo va a querer ir a los dos últimos. Claro, sí, sí, sí. Y otra cosa que te pregunto, una cosa mía. En caso de que vendan, te hago una pregunta. Ponen en el hipotético caso, ¿por qué no, con la convocatoria que tiene Cristian, que se logre vender las dos fechas de Forja, el 18 y el... ¿Cómo es la fecha, los números? 18 y 19 de marzo. 18 y 19 de marzo. Ponele que se logre vender la capacidad máxima de los dos días. ¿Se hace un tercero? Mira, no le hemos hablado con Cristian. La verdad que siempre pensamos en estos dos shows y nada más. No haríamos... Cristian tiene una promesa que la ha manifestado públicamente, que cantar hasta ese día es una promesa que hizo y bueno... somos y cumplir lo que nos comprometemos. Sí. Así que veríamos qué pasa si se agota, pero bueno, pero ya te digo, falta mucho. Cuando se agote nos parece como muy lejano. Ustedes son, como diríamos, más cautos en... Nos toca ser cautos. Y sí. Nos toca ser cautos. Y sí, a veces uno también dice, no, es que todo el mundo, la gente quiere que hagamos la cancha. Hacemos cancha para que entren 150.000 y después van 20.000. Una despedida horrible. Está bueno que claro, que se genere esa cosa de que está todo lleno, en lo multitudinario. Creo que eso es muy lindo. Y aparte para grabar queda bien. Son cuestiones que la gente por ahí se olvida, pero... todo hacia a un espectáculo, no tan solamente... Y además la posibilidad de espectáculo que da cada uno. Nosotros, el show nuestro es baile. Y vamos a hacer ese día, también vamos a hacer un baile. El más grande que podamos, pero vamos a hacer baile. Nosotros no es que no va a cantar con una arpa tocando y un coro de niños cantores traídos de Bélgica. No, vamos a hacer baile, vamos a cantar el taca-taca, vamos a hacer lo que hicimos siempre. Entonces, bueno, le tenemos que dar el marco a eso.